Bueno, pues lo prometido es deuda. Estamos aquí en la Ciudad Deportiva Luz del Sol con Mar Bartra. Lo hemos anunciado al principio del programa. Queríamos conocer de primera mano con el protagonista cómo está, qué le ha pasado, por dónde va el futuro y, sobre todo, darle ánimos a un gran tipo. Mar, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo andas? Bueno, la verdad que en el momento de saber que tenía que operarme fue... bueno, me quedé un poco en shock porque al final es algo que no esperábamos para nada, pero bueno, la verdad que me siento con muchas fuerzas de afrontar todo este tiempo para volver fuerte, no solo físicamente, sino también mentalmente y a todos los niveles. Yo creo que te vimos el jueves por la mañana entrenando ante el Esparto de Praga, o en la previa, o el miércoles. Me imagino que ya ahí notas las sensaciones que no son buenas de una lesión que imagino que tú llevabas ya un tiempo notando molestias, ¿no? Bueno, es verdad que eran molestias controladas hasta, seguramente, hasta que hicimos la... hasta que vi que no me daba ni para correr, y ahí hicimos la resonancia y se vio que había... estaba parcialmente roto la parte del tendón, donde se inserta con el calcáneo. Es algo que ya había notado molestias hacía más de 2 años, que de hecho tuve que parar 2 meses. Pero desde ahí, gracias también a cuerpo médico, también a un buen trabajo de tanto de fisioterapia como de gimnasio, pues la verdad que lo tenía muy controlado. Ya durante estos últimos 2 años prácticamente había estado disponible a todos los partidos y sí que es verdad, pues seguramente pues el estar más de 3 meses sin competir y de repente pues competir durante 4 partidos seguidos o en cuestión de pocos días, bueno, hubo un momento que sentí que eso no iba y hicimos, bueno, el tema de la resonancia y llegamos a un acuerdo que era lo mejor. Hombre, imagino que tú cuando te haces la prueba no esperabas que fuera una lesión tan grave, tú notas molestias, ¿no? Pero te llevas el palo, como tú has dicho, ¿no? Hombre, el tendón de Aquiles y tienes que pasar por quirófano, que para ti es un golpe duro, pero tú eres una persona que ha sabido salir de situaciones complicadas, pero imagino que ahí el golpe es duro, Marc. Sí, totalmente, al final es... al final cuando estás... cuando eres jugador tenemos que lidiar a veces con molestias, con dolores, es muy pocas las veces, ¿no? Que estamos perfectos en ese aspecto y es verdad que es algo que de vez en cuando se me iba inflamando, tenía que estar muy encima y esta vez pues quería que era una vez más así, de estar quizá estar un partido descansando para luego ya tirar y empezar a tirar y esta vez pues bueno, seguramente en el partido del Valencia te dio la cara. Cuando ya vi que cuando pido cambios porque claro, siento que ya no hay algo ahí que no tiraba, pero con la esperanza de que si se desinflamaba la zona, pero realmente no era ya inflamación, era ya iba un poquito más allá. Esto, Mar, tiene dos calles, un tratamiento conservador, que puede salir bien o mal, o ir al quirófano directamente. Tú y los médicos, imagino, habéis decidido ir al quirófano, creo que te operas la próxima semana en Barcelona. Sí, de hecho, los especialistas, tanto aquí en el Betis como doctores especialistas también en pies y, bueno, entre todos claro, creíamos mejor que operar era mucho más factible, ya que al final será operar y a partir de ya cuando me recupere seguramente trabajar, ya nunca más volveré a tener estos problemas. Y por eso tengo esas ganas, ¿no? Esa motivación de decir, venga, no... hago caso a lo que hemos decidido y vamos a por todas porque quiero volver lo más fuerte posible en el sentido de que llegué con muchísimas esperanzas de dar lo mejor de mí en esta segunda etapa y toda esa energía con la que venía, pues por eso me ha dado tanta rabia, ¿no? Pero toda esa energía va a estar guardada durante este tiempo para cuando vuelva porque ya lo tengo en mente desde el primer día que lo tengo en mente. ¿El jueves te operan? Sí, es verdad que habrá que esperar hasta la semana que viene, el jueves que viene. Ojalá hubiera podido ser ya, pero no había disponibilidad en ese aspecto. El doctor estaba en otro país y justo cuando vuelve es cuando va a poder realizarme la operación y es el jueves que viene, el día 19.
te han dado buenas esperanzas. Digo buenas esperanzas, tienes también compañeros que han tenido esta dolencia, los médicos te han dicho que es lo mejor que puedes hacer y a parar un poco, Marc, a parar, sí, y a ponerte bueno cuanto antes. Pero sí, estas cosas hay que llevarlas con calma, con tranquilidad. Totalmente, de hecho ya pasó con tanto Juanmi como Montoya, como algún compañero que he tenido que han querido hacer, pues a lo mejor en un principio, pues un tratamiento más conservador, a ver cómo va, y no ha salido. Y al final me han dicho que es lo mejor que desde que se han operado, aún mejor se han encontrado. Juanmi, no es exactamente lo mismo, pero de hecho se operó y el mejor nivel lo dio después de la operación. Así que esperamos que eso. Tengo la verdad que esas ganas, esa fuerza que siempre llevo dentro, y las estoy focalizando en eso, en recuperarme bien. Y lo más pronto, evidentemente, sabiendo que es largo, pero lo más pronto para poder estar ayudando. Sí, te quiere mucho, Marc. Eres un tío muy querido por la afición. Tienes compromiso con el equipo. Estas cosas pasan a los futbolistas, desgraciadamente, y vas a salir adelante, estoy convencido. Y te volveremos a ver, como tú dices, en la mejor versión, porque creo que lo mereces. Que, por cierto, ¿cómo has visto el inicio de temporada del Betis? ¿Cómo lo has visto? ¿En Liga, en Copa de la UEFA? ¿Cómo yo lo creo que hay... ha habido, digamos, un inicio con rivales potentes, en el cual creo que, bueno, evidentemente nos gustaría estar más arriba, pero creo que estamos ahí, estamos de una manera que estos primeros partidos después del parón son importantes para, tanto en Europa League como en Liga, para estar lo más arriba que podamos, sabiendo que hemos tenido partidos muy buenos. Recuerdo el día del Valencia, sin ir más lejos, que ese es el camino y hay un gran equipo. Mucha para, gente para joven para también, gente que ha venido a última hora. Sí, evidentemente, al final ha habido muchos fichajes y el inicio fuerte de Liga, está claro que, y en Europa igual, al final dos rivales que nos han puesto cosas muy, muy difíciles, y aún así yo creo que evidentemente hay cosas para seguir evolucionando y cosas que hay que seguir haciéndolas bien, porque a día de hoy todo el mundo te compite y al final tengo la esperanza de que, bueno, que el equipo de momento está sacando, y más lejos el último partido se ganó, claro. Y yo creo que eso es importante para seguir hacia adelante. Y la última, sientes el calor de la gente, imagino, el agradecimiento. El Bético, vuelvo a decir, te quiere a ti mucho. Esto es una página que hay que ir pasando poco a poco, pero oye, sentirte querido es bonito. Muchísimo, la verdad que mucho, Juan. Quizá me espera, o sea, en el momento que se anunció que tenía que operarme, pues la misma decepción que tenía yo mismo, sé que a lo mejor lo puede haber en la afición, en el club, porque creo que podía, bueno, pues estar durante esta segunda etapa, pues también siendo muy importante, pero es verdad que aún así he recibido mensajes de mucho apoyo, de muchísimo cariño, todos, no ha habido, digamos, ningún comentario que bueno, que la verdad que todos han sido muy, muy positivos y eso la verdad que bueno, no tiene precio, porque quiere decir que se han hecho las cosas muy bien hasta ahora y espero y deseo y seguro que va a ser igual o más una vez pues vuelva, porque de hecho ya tengo muchas ganas, pero tengo que tener paciencia, evidentemente. Suerte, que te esperamos de vuelta pronto, Marc. Muchísimas gracias, Juan.